Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este episodio especial de The White Table. Muchas gracias por estarnos acompañando. A todos este, nuestros seguidores, por favor, no olviden conectarse a través de MuTV en nuestras páginas eh, sociales. Es Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, Dailymotion, Twitter. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que está en boga, que está causando pánico y eso no está padre. Entonces justo por eso estamos aquí con ten, con, eh, un poco en contención y para informar. Y gracias a todos los que nos están ya sea escuchando o viendo porque es viernes previo a un puente. Estamos aquí el día de hoy con la doctora Francisca Vargas, que es fundadora de OneMedic y de la plataforma Connecting. Connecting patients y connecting doctors. Exactamente, así Perfecto. es. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Y queremos platicar, vamos a platicar un poquito del tema de mitos y realidades del coronavirus. La verdad es que desde que la OMS declaró esta emergencia a nivel internacional eh, y que la ve como la declara como pandemia, sobre todo por la velocidad de contagio, ¿no? Estoy en lo cierto. Estás en lo cierto. Hemos visto muchos casos de pánico colectivo, en especial en el país. Eh, y esto, pues sí, sin, sin lugar a dudas se ha dado porque, pues bueno, a falta de información, a falta de información, porque, porque muchas veces nos acostumbramos a estarla esperando de papá gobierno y a veces, pues no, no pasa nada. Y sencillamente esto es un recordatorio para que nosotros como sociedad civil nos hagamos responsables, porque no es la primera vez que pasamos por algo así, estemos prevenidos, informados y nos cuidemos, no pasa nada. Y para eso estamos aquí con la doctora este, Francisca que nos va a platicar. Pero me, a raíz de todo esto me he estado cuestionando muchas cosas y se, empecé a preguntarme, bueno, además de que te conocí a ti que fue como una diociencia muy padre. Pues a varios multidisciplinarios, incluso a varios doctores, bueno, historiadores, terapeutas. Y llegué a la conclusión de que me encantaría hacer algo diferente, buscar ideas diferentes. ¿Qué quiere decir? Responder de manera diferente ante estos acontecimientos que pasan de manera externa. No reaccionar como este si. Sí, sí. pánico. ¡Ay! pánico, o desde la desesperación, o desde el miedo, o desde nos vamos a morir, o este tema donde van y hacen compras este de, de pánico. pánico y que, oye, perdón, pero no están pensando en el vecino, o sea, van y se acaban todo, y sí, o sea, compadre, ¿qué, qué, qué chingón que tienes una lancena llena, pero ¿y qué onda? No estás dejando nada para que el de junto también pueda controlar o pueda tener como este cachito de manutención o de, de totalmente ese o por cualquier cosa totalmente. que eso es muy importante falta Entonces, de civismo ¿no? sí o sea creo que tenemos que buscar diferentes ideas diferentes formas de reaccionar ante lo que está ocurriendo en el mundo yo creo que me encantaría que ustedes me dieran sus ideas nos manden estos comentarios porque saben que en el segundo bloque los vamos a estar leyendo y díganos, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podemos rescatar como sociedad de todo esto, de todo esto que está pasando a nivel mundial, no solamente en México? ¿Qué es lo que deberíamos de cambiar si en realidad queremos cambiar? Y lo que es un hecho es que como estés emocionalmente, es como vas a responder frente a cualquier amenaza en tu vida. Si estás centrado, si estás positivo, si estás alineado, no te va a pasar nada, vas a estar bien, vas a estar sano, no te vas a morir. Tranquilos, estamos aquí con la experta, platican. un poquito. Pues muchas gracias por la invitación. No hombre, al contrario, a ti es una oportunidad de verdad el estar platicando contigo y en este foro y en este programa especial eh, para hacer un poco de, re, de, bueno, jalarle las orejas a todos y de responsabilidad social. Porque México siempre nos hemos caracterizado porque somos muy unidos. Ey, no es la primera vez que pasamos por algo así. En acuerdo. el H1N1 nos fue perfecto, justo con acuerdo. el exsecretario Córdoba, que bueno, es una eminencia de doctor. Les mandamos muchos saludos y ojalá que lo tengamos aquí pronto. Pero no pasa nada. A ver, las pandemias Tranquilos. son más viejas que la prostitución. <laughs> Exacto. Exacto, exactamente. Primero... Eh... Hay que saber que en el mundo sí es una pandemia, ¿no? Uh -huh. En México todavía no es una pandemia. Okay. En México sigue siendo una epidemia, en donde qué significa esto es que todavía la mayoría de los casos son eh, por importación, ¿no? Por gente que viajó y que ahora está aquí y eh, todavía no hay eh, datos eh, del dentro de la República. Todavía no se han datos duros, eh, o sea, todavía no están. ¿Ya están haciendo exámenes y hay pruebas en México? Por supuesto, está PCR y la están haciendo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y actualmente hay 18 casos aquí en México. Eh, ninguno ha muerto. A... Ninguno ha muerto. Todos hasta el momento están en perfecto eh, control y estables. Eh, justo antes de entrar hay 143 mil casos, de los cuales y es importante decir esto, el 50% ya está eh, ya salió totalmente, ya están sanos. En México o en el no, mundo. En el mundo. En, el okay. mundo. en China, 70, ¿no? Me parece. 71 mil casos eh, están totalmente eh, sanos. De estos 143 mil casos en China hay 70.000 mil. Uh -huh. Son bastantes, uh -huh. ¿no? Que y, es el, el país con mayor número de contagiados ahorita. Exactamente, pero ya están teniendo muy buenas eh, y nueva reacción, ¿no? O sea, ya hay una buena reacción hacia el coronavirus y sin problema, ya lo están eh, solucionando. Uh -huh. El número dos es Italia, el tres es Irán, and so on, on ¿no? Eh, la, lo que quiero en esta plática es justo lo que acabas de decir, no entrar en pánico. México, Calmarlos. calmarnos. Es, creo que esta es la finalidad de esta reunión, Así es, es. estar calmados, es explicarles muy bien. Es estar eh, informados y sabes que dejar de escuchar o poner atención a las tonterías y enfocarnos totalmente. en lo que sí queremos. ¿Sí? Queremos estar sanos, queremos estar bien. Claro, y para estar sanos eh, hay tres cosas que hay que tener en cuenta. Está la parte biológica, uh -huh. la parte mental y la parte social. Uh -huh. eh, no, hay, Bien dicen que no hay que nunca tomar una decisión visceral, ¿no? Una decisión estando importante. Enojado, estando enojado. Estando enojados o estando apanicados o preocupados. O muy Entonces, excited también, exacto. ¿sí, no? Muy, muy Entonces, feliz. No, 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 les pediría que eh, primero el Isol que tanto dicen, perdón por decir esa marca, pero es que no, todo, todo el mundo quiere es, aquí el Isol. No, de lo que quiera. Perfecto. Y el isol eh, todo el mundo compra y porque dice coronavirus, pues un coronavirus de otras cepas. Esta es una sí. nueva enfermedad. Sí, o sea, ya ¿no? es una mutación de la mutación y, y además tenemos que estar conscientes que, bueno, es lo que yo creo que o sea en China tú tú dime si estoy mal si en China empezó como algo con o sea a la hora de estar mutando y mutando de país en país o sea como también el se COVID 19 vuelve... sí el COVID 19 es una nueva enfermedad uh -huh. entonces como tal tenemos que investigarlo como una nueva enfermedad en poco tiempo He eh, eh, ahí la urgencia. No es una urgencia de que hay una mayor mortalidad, sino hay una urgencia de que es un nuevo virus y hay que sacar rápidamente la vacuna y el tratamiento de este. ¿no? Y además tengo entendido que, bueno, más bien, tú, dimo, tú dinos, ¿cuál es la situación de nuestro país en este momento y en dónde estamos ante la declaración de la OMS? Estamos en fase 1. Fase 1. Hay tres fases uh -huh. y ahorita la fase 1 es... La que está diciendo el subsecretario López Gatel. Hugo López Gatel, que, bueno, es importante decir que él estuvo en eh, la de influenza, la de 2009, y ayudó al a doctor Pablo Córdoba Curi, vamos, ah. y al doctor, bueno, Córdoba era el secretario, sí. y Pablo Curi era el, el subsecretario, y él era director general. Él es un experto en epidemiología, realmente sí. lo es, y bueno, aunque I'm not very fond de este gobierno, pero sinceramente él es alguien experto experto en epidemiología, y sí hay que decirlo, ¿no? Sabe qué es lo que hace. Sabe lo que hace. Aunque le, se ve que le han marcado algunas líneas. Claro, ¿no? exactamente. Eh, eh, lo que han dicho es que, bueno, estamos en fase 1, que significa no cerrar ninguna puerta hacia este, fronteras, y todavía no, ha, no estamos en la fase de... Aislamiento, ¿no? Hay de cerrar centros comerciales o de cerrar lugares grandes. Todavía no estamos en esa fase, aunque yo entiendo que el el pánico que ha generado en el mundo y ahora en México he visto unos videos terribles el día de hoy. Sí, terribles. Este, no, bueno. Y sabes que no sé en la calle si sí lo has sentido. Está vacía, ¿no? O sea, o sea, está vacía y se siente pesado. Se siente pesado. O sea, sí. Todo el mundo el hablando exactamente de lo mismo. Y sí, justamente me tocó. Estaba. Eh, soy muy vanidosa, sí. Entonces, estaba en el salón de belleza y había un peinador a mi lado y es francés. Entonces, por supuesto que estaba desperdigando en contra de del este, presidente. Y sí, híjole. Te da coraje cuando, o sea, puedes estar de acuerdo o no con las políticas que estén implementando, independientemente del partido que sean, o si estás de acuerdo o no con el presidente. Pero cuando llega un extranjero y habla mal de tu presidente, híjole. O sea, dan ganas de el, decirle: el agarra el, el. tus maletas y vete a tu lugar, o sea, sí, <laughs> vete a otro lado. Pero. Justo en lugar de eso, dije, bueno, pues tenemos la oportunidad de asumir nuestra responsabilidad como sociedad y dejarnos de estar victimizando y esperar, hey, papá gobierno, toma sí. los protocolos, o sea, como dinos qué hacer y responsabilizarnos, ya somos adultos y, claro. y con madurez afrontar lo que se está viviendo tanto sí. a nivel mundial como, o sea. El proteccionismo ha sido, de, de parte del gobierno, ha sido y es una realidad. Estamos acostumbrados a que el gobierno nos solucione y nos diga que todo va a estar bien. Y eh, pues qué padre que eso fuera así. Pero como está tomando el gobierno ahorita eh, esta enfermedad es diferente a lo que mucha población quiere, ¿no? Mucha sí, población no, quiere cerrar. Pero después de lo del puertas, 2019, quiere, mucha población quiere cerrar puertas. Quiere cerrar puertas, quiere que ya se ahorita no vayan a clases los niños, quieren realmente están presionando al gobierno para que suceda y eso sería hasta la fase 2. Pero ¿cuánto tiempo tardaríamos en entrar en la fase 2 o qué recomiendas ahorita por lo pronto? que deben de ser, bueno, que me imagino que estamos como en la etapa aún de prevención. Exactamente. Estamos en la etapa de prevención, estamos en la fase 1. Para que empiece la fase 2, esto tiene que ser una pandemia. Se tienen que encontrar casos que sean, que ya no los relaciones con que viajaste al extranjero, sino son casos que ya son... Eh, que se generaron entre una persona y otra persona que no viajaron al extranjero. O sea, que no hay un antecedente de que fue eh, agarrado en otro lado del mundo. Ahí empieza. Actualmente... El gobierno es muy claro. Si tienen algún. Eh, el gobierno y los doctores. La cuestión médica en general, lo que estamos intentando todos los profesionales de la salud es tranquilizar a las masas, es literal. Uh -huh. eh, lo que estamos intentando, y hoy en la mañana una amiga habló en el programa de hoy, etcétera, también Manuel Macías, lo que intentamos es eh, explicarles eh, los síntomas. Cómo prevenir, eh, si es que podemos prevenir uh -huh. y eh, si ya lo tenemos que hacer. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas es fiebre. La fiebre es en, en medicina le llamamos patognomónica de una enfermedad, o sea es es a huevo uh -huh. que te dé fiebre. Eso, eso quiere decir que a ti es una infección. Ajá. Fiebre, tos. Uh -huh. eh, y se puede asimilar a escurrimientos nasal, catarro y muy muy importante si hay algún signo de insuficiencia respiratoria si hay dificultad para respirar, o sea como jadeos, exactamente un, okay. que intentes respirar y que no sientes que realmente hay un intercambio de oxígeno, ¿sabes? El o sea, cuerpo duele, eh, sí si hay un malestar general por la fiebre, Ok, o sea como eh, cuando está, te está, pues sí la, exactamente. O, eh, el, 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 lo primero que hay que pensar, porque es mucho más mortal, es en influenza. El okay. coronavirus tiene hasta 4% de mortalidad y la influenza tiene hasta 29% de mortalidad. Entonces es importante, la gente ya se olvidó por completo de la influenza, ¿no? Uh -huh. Dicen, no, pues... Aquí el coronavirus es lo, lo que hay que preocuparnos, ¿no? Pero si ya sobrevivimos a la influenza. Exacto, ya sobrevivimos. Y hay que pensar algo que todos los doctores estamos intentando hacer en capié, el número 80155. El 70-80% de la población en México se va a infectar. Eso ¿Qué porcentaje? El 70 u 80% de la población. El 70 u 80% de la población. Ustedes, imagínense, 90. somos 130 millones, imaginen, vamos a hacer números, entre 90 y 100 millones vamos sí. a estar infectados de coronavirus. Eso va a pasar. A ver, un segundo. Eh, allá en la cabina, no nos vamos a ir a corte el día de hoy, estamos en un programa y en una emisión especial. Continúa, por favor. Eh, eh, entonces, el 80% de la población se va a infectar. This is a must. ¿no? Es un must. El 15, del cual el, el 15% va a tener una, bueno, de esos 80% que se van a infectar, van a tener una enfermedad nada grave o asintomática. Va a ser una gripa. That's it. De ese 80%, el 15... Esto no quiere decir, vaya, que si empezamos como con una gripita, corramos al para hospital. Para nada. Si empezamos con una gripita, eh, vamos a, a, a aislarnos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener medidas de prevención, aislamiento social, pero por civismo, sí ¿no? Uh -huh. Vamos a prevenir que el otro se infecte, no que nosotros no nos sintamos, no nos sintamos tan mal, entonces vamos, si nos sentimos mal, tenemos una responsabilidad para con nuestros compañeros y hermanos mexicanos y no vamos a trabajar o no vamos a ir a la fiesta de tal, o no vamos nos quedamos resguardados, totalmente no nos movemos. Lo cual es lo mejor, o sea, ahorita si sí podemos evitar asistir a lugares conglomerados con mucha gente, ya sean conciertos, salas de cine, centros comerciales, incluso Exacto. hospitales, si no tenemos la necesidad de ir, evitémoslo. Totalmente. Y también abstenernos un poco del tema de eh, servicio público de transporte, por ejemplo. sí Hay que intentar no eh, que haya un distanciamiento Realmente, si hay persona a persona, tan siquiera que haya 5 centímetros de. Que a veces eso es un poco difícil. A veces es difícil, pero intentar, si vamos al transporte público, que no nos toquen. Y si vamos a agarrar algún barandal o escaleras eléctricas o, o alguna mesa, algo que vemos que es frecuentemente tocado por las personas y no tenemos el control de eso, intentar limpiarlo, ¿no? O sea, hoy en el metrobús vi a una persona que me encantó, sacó sus eh, toallitas las limpió y puso la mano sobre la toallita. Yo sé que, que no todo al mismo el mundo, tiempo Es como reeducarnos. O sea, totalmente. Porque es, no, es, somos una población que no ha sido educada en cuestión de higiene, uh -huh. inge, higiene eh, local, ¿no? Este, que nos lavemos las manos frecuentemente. Sí. Este eh, nos va a costar más trabajo. Nos tocamos la cara aproximadamente seis mil veces al día. Sí, de hecho ahorita como que he querido, yo no, no, así estoy a dos de ir por el <laughs> desinfectante. Eh, entonces volviendo al porcentaje que me gustaría que la gente vea y que sepa que el 80 se va a contagiar esto eh, es y del el, 80 que, ¿qué tantos van a ser por ciento que el 15 por ciento va a ser casos entre el 10 y el 15 van a ser casos graves van a ser casos que van a requerir eh, algún tipo de ayuda o soporte eh, de, ventil de ventilación o un poco más no van a requerir hospitalización, etcétera y de estos, uh -huh. solamente entre el 3 y el 5 por ciento van a morir. solamente, solamente entre el, el 3 y, 3 y, el, y el 5 por ciento de los que estamos hablando, que en la ciudad de méxico somos aproximadamente 300 millones de habitantes. Son, no, somos 13 millones, 13 de, habitantes. millones de habitantes. 13 millones de habitantes, o sea, bueno, millones, pero en todo, estaba hablando como en toda la extensión del territorio nacional. 127 millones 127 de... 127 millones de habitantes. Exactamente, si ponemos que es un 80%, son, pongamos entre 90 y 100, 90 millones de eso que nos vamos a infectar. Y de esos 90 millones, eh, si sacamos el 10%, son 9 millones. 9 millones que van a tener una enfermedad real, con fiebre, que van a requerir realmente terapias y de sostén tratamiento de sostén pero no van a morir y de esos 9 millones solamente el 5 por uh -huh. eh, es son aproximadamente como un millón de personas 900 uh -huh. mil personas van a, a tener problemas y muerte uh -huh. eh, es importante decir, es que son muchísimas personas, son varias personas, pero si lo ponemos contra otro virus o con cualquier otra enfermedad, es muchísimo menor, ¿no? Y en este caso, ¿por qué ha sonado tanto? ¿Por qué no tenemos o por qué está causando tanto miedo? Porque no hay un tratamiento específico actualmente, porque no hay una vacuna y por el miedo a lo desconocido. El, el miedo, miedo a, a lo, lo desconocido, desconocido. es... es eh, a mí me va a dar a mis hijos y a todo el mundo no les va a dar a los pacientes que son inmunocomprometidos que quienes son esos pacientes con VIH pacientes que están teniendo terapias con, con terapia de cáncer eh, o sea quimioterapia eh, pacientes mayores de 65 años diabetes. algo quería platicar preguntarte justo respecto a este nicho de personas este hay que tenerlos muy resguardaditos sí no crees que se está sugestionando demasiado a este grupo de personas de que van a ser este, bueno, que por ciertas características que tiene el grupo de la tercera edad este, van, son los que tienen más cuidado. O sea, no sé hasta qué grado es real o hasta qué grado podría ser su gestión. O sea, o qué tendría que hacer este grupo para pues, okay. pasarla bien, o sea, no morir. Este grupo lo que tendría que hacer es tomar eh, medidas precautorias eh, de manera mucho más fehaciente que cualquier otra persona. Por ejemplo, el lavado de manos literalmente es muy frecuente. Eh, ¿Cada cuánto nos recomiendas lo lavarnos las manos? Literalmente, cada vez que, si se puede, cada vez que estornudemos, cada vez que tosemos, cada vez que estamos con alguien que tiene gripa, eh, limpiar frecuentemente las superficies con agua y jabón. Y aquí es algo que quiero hacer uh -huh. hincapié y énfasis. Y cloro. ¿No? Uh -huh. Sí. Eh, les quiero explicar un poquito el virus. Excelente. El virus es, eh, lo que importa y que quiero que entiendan es que alrededor la cápside, ¿no? La, la capsulita que le llaman es, está hecha de grasa. ¿Y por qué entonces hacemos tanto énfasis en el lavado de manos? Es porque el jabón entra, okay. rompe al virus. Uh -huh. Entonces, el AISOL, por ejemplo, no rompe al virus. Es simplemente un eh, si, si ayuda, ¿no? Pero la gente que dice es que yo ya no alcancé el iSol. Mm. Tranquilo. Es como si fuera la vida y no. Exacto, no, no. tranquilo. El cloro con... es más fuerte que el aisol El cloro puede ayudar, por supuesto que puede ayudar. Digo que yo pero me acuerdo que en el HN1, o sea, en... Bueno, sí, en la, de, bueno, hace unos años cuando tuvimos esta otra pandemia, sí, este Clorox, o sea, bueno, te recomendaban que con Clorox todo lo limpiaras. Sí. Sí, pero eh, en las manos no, no se aconseja no, sí, usar no. cloro. Eh, pero para las casas, para todas las superficies, eh, también eh, pisos, sí. eh, superficies. Hijo, siempre me dicen es que yo ya no alcancé el gel último, fabuloso ayuda. Lo que sea que sea. El con jabón, jabón sote. Jabón sote, buenísimo. porque dicen que es buenísimo, que es el mejor. Todo lo que haga eh, sea jabonoso uh -huh. ayuda, uh -huh. ¿no? Para las superficies y en las manos limpiarse, eh, lavarse las manos frecuentemente y estar eh, echarse alcohol gel. gel okay. De 70%. Si son de los chiquitos, no funcionan. Tiene que ser el gel y fíjense que sea de 70%. O sea, este chiquito que traes en la bolsa, ¿no? Los que, te es el que el tienen Ese tiene 30%. Ah. Este, lo ideal es de 70%. O sea, tal cual los que son médicos. Los que ves en el hospital. Sí, también los venden en farmacias y eso okay. es bastante frecuente. Eh, y eh, importante la etiqueta respiratoria, ¿no? Si estamos con ad un adulto ma mayor. Hacer, ¿no? Estornudar así, alejarnos. Dicen que hasta eh, el flush, que son las gotitas eh, que salen cuando estornudamos o hablamos, pueden llegar hasta 1,8 metros. Si, si yo estoy aquí y está hasta allá mi esposo, él no me va a contagiar. Él no me va a contagiar. Eh, se contagia por, eh, por gotitas de flush y por fluidos como. Flush es saliva. Plus de saliva, lo que salen, La, las, pequeñas, las gotitas pequeñas gotitas que gotitas. salen cuando hablamos, mm. eh, y por, ¿por qué decía que era por los ojos?, es literalmente por la conjuntiva. Puede entrar por ahí el virus. Entonces, supongamos que yo estoy hablando muy cerca de ti y mis gotitas están llegando allá. Tú estás poniendo las manos en la mesa, lo agarras y te limpias los ojos. Claro. Ahí es o sea, donde. que son cosas que ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. Por eso es que no se recomienda estarse tocando la cara y no se recomienda el uso de cubrebocas si no estamos infectados o no tenemos alguna enfermedad. Porque el cubrebocas estamos todo el tiempo moviéndonos no, no todo el tiempo sí. nos agarramos entonces ahí estamos forzando a, a tocarnos la cara claro. y si no estamos enfermos lo vamos a estar uh -huh. porque estamos todo el tiempo dando duro y dale al, a la cara uh -huh. y eh, también es importante eh, insisto si estamos enfermos primero y lo más importante a, hasta pero el vamos momento. o sea si, si estamos enfermos primero de gripa Vamos Además, al hospital o hablamos no, al 800. No sé si tienes de alguna dos. duda. Solamente si tienes algún antecedente de que viajaste. Perfecto. O Ahora tienes ahorita, en no. tu círculo, que te acuerdes, en los últimos siete a 10 días, que estuviste con alguien que viajó. Importante. China, a los. Número uno, ¿no? China, China Italia, Irán, Francia, Alemania, eh, Dinamarca, Suiza, Estados Unidos. Eh, eso son, ahorita es lo que más hay. Entonces, si no tenemos ahorita eh, algún antecedente o alguien muy cercano a nosotros que lo haya estado, no tenemos por qué apanicarnos. Es una gripa normal, común y corriente. ¿Ahorita es ya recomendable evitar el saludo de beso y de mano y todo esto? Sí. Eso para que no se ofenda a nadie porque luego los latinos somos como muy sentidos. Sí, sí, sí. Si no nos damos beso y si no les damos la mano, no se lo tomen personal, es mi forma de decir te quiero, me preocupas y te cuido. Me hago responsable. Qué padre. No no, no todo el mundo lo ve así. De hecho, el, es es muy interesante cómo surgió el uso del cubrebocas, ¿no? En en Japón empezó el uso del cubrebocas no por eh, alguien que te infecte, como no sabe, todavía no sabían que tú me podías infectar a mí, ¿no? pero ellos empezaron usándolo para no infectar a la otra persona. Entonces, eso en México todavía no lo tenemos, nos da más miedo que alguien nos infecte que nosotros infectemos a los demás. Nada más es un cambio de conciencia, es aprender con todo lo que estamos viviendo qué es o cómo podemos hacerlo diferente. Exactamente. Para tener también resultados diferentes. ¿Cómo podemos, o sea, enfrentar, cómo no entrar en pánico? Que este, y cómo podría ser México tal vez un referente de la sociedad, o, y de, de sociedad, de cómo estamos aportando al mundo, o sea, cómo nos estamos comportando. Claro. Cómo estamos tomando las cosas y saliendo como locos a correr en temas de histeria y pánico, o lo tomamos tranquilo, lo vemos como seguramente vamos a tener que estar encerrados en nuestras casas dos semanas, ¿Sí? no pasa nada, vayan preparándose, compren libros, relájense. Exactamente, es importantísimo. Eh, uh -huh. Justo lo que platicábamos es que... Eh, tú llamas las cosas, literalmente. Tú llamas a las cosas. Y eh, hay que intentar estar en modo zen, tranquilos, tomar las decisiones que realmente nos competan. Si no estamos todavía eh, sintomáticos, no tenemos ningún tipo de, de por qué preocuparnos, entonces pues tomémoslo como es, como va. Tú y yo estamos aquí platicando. Claro. Eh, no me voy a morir mañana. ¿No? Por coronavirus. Si nos da coronavirus, tampoco entrar en pánico. Recordar que el 80% no tiene ningún tipo de problema. Es una vil gripe ella. Y y Ay, que, me encantaría que les platiques del estrés. Del estrés. Sí, de por qué es tan importante y por qué recalcamos que no caigan en pánico. Porque, si, o sea, típico que dices no caigas en pánico y caen y en pánico. Caen en pánico, sí. Ay, Yo, la verdad. Es, esto es muy importante, pero te voy por mi. Ah, <laughs> continúa platicando. <laughs> Pues miren, les platico un poquito. Eh, las ganadoras del Premio Nobel de Medicina son una bióloga y una psicóloga. Y a ellas, ¿por qué les dieron el Premio Nobel? Les dieron el Premio Nobel por haber descubierto la eh, función de los telómeros. ¿Y qué significa eso y quiénes son los telómeros? Los, tele, los telómeros, digamos que está eres? el DNA, muchísimas gracias, Ajá. está el DNA y la puntita del DNA. Es el telómero. Uh -huh. Y les dieron el premio Nobel porque ellas descubrieron que nuestra salud uh -huh. depende de qué tan corto o largo estén estos telómeros. Uh -huh. Y dijeron, ¿cómo puede ser eso? ¿No? ¿Cómo puede ser? Después de muchos estudios vieron que las personas que más se estresan, las personas que tienen pensamientos rumiantes así les llamo pensamientos uh -huh. que constantemente les están afectando y pensamientos negativos o de muerte son las personas que más acortan los telómeros y por ende que tienen más enfermedad más tendencia a la enfermedad o que, o que al tienen cáncer. Bajas las defensas o eso no tiene nada que ver sí es cual, telómero de cualquier parte de tu cuerpo uh -huh tú si tienes una persona que está súper estresada, no sé si les ha pasado, pero cuando estamos súper estresados, en el momento no nos enfermamos, pero cuando acaba el nivel de estrés, pum, nos enfermamos muchísimo, sí. ¿no? Y es justamente por los telómeros, porque los telómeros están justo en una fase en el momento de agudo uh -huh. del estrés, eh, están empezando a acortarse, cuando acaba el, el, el momento agudo se acortan los telómeros y acortan los las los el sistema de defensa y nos enfermamos. Uh -huh. Si eso se hace crónico, si este tipo de estrés se hace crónico o si hay algún tipo de estrés que realmente nos afecte tanto, por ejemplo, el extremo, 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 han habido casos de pacientes que amanecen totalmente canosos de un día Ay, no a la mañana. Cierto. Sí. Yo pensé que eso y era es de por, películas, nada no, más. No, 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 investiguelo. Hay personas que hacían uh, la, de un día a otro. Y es porque acortaron tanto los telómeros de eh, la melanina, ¿no? La melanina, bueno, es algo muy técnico, pero eh, de un día para otro eh, envejecieron por to totalmente el folículo y la melanina se perdió, ¿no? Entonces, es un tipo de... Eh, de tema que hay que tener muy 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 um, cerquita para saber que no hay por qué acortar nuestros telómeros por el tema del coronavirus. En cambio, si nosotros eh, tenemos los telómeros largos, eh, somos total personas tranquilas. ¿Cómo los podemos tener largos? Meditando. La meditación, y no lo digo yo, todos los doctores van a decir sí, ¿cómo? Sí, es doctora, claro. ¿Cómo eso que está diciendo es mentira. Las de in, hecho, sí invito. me encanta porque el miedo genera miedo y la tranquilidad genera tranquilidad. Exactamente. O es sea, así de sencillo. Y eh, la meditación uh -huh. genera alargamiento telomérico. Wow. Y la meditación es lo único que genera alargamiento telomérico. Uh -huh. Está demostrado, ganaron el premio Nobel, los invito a que vean. Telómeros Premio Nobel de Medicina meditación, nada más pongan eso en Google y va a aparecer y les les pido a todos que tanto pregonamos que sí, en los colegios de Japón están claro. con meditación y, y nosotros ahí estamos retuiteando, ¿no? De qué padre, pero no lo hacemos. Hagámoslo. Pero no lo hacemos. Está ¿no? en nosotros y responsabilizarnos nosotros, no está en los demás. Dejemos ya este papel de esperar que reaccionen otras personas. Ya viste que dice el 99%. Ah. O papá gobierno y empecemos nosotros desde casa, empecemos a marcar una diferencia. ¿Qué hago si entro en pánico? Meditar, respiraciones, infórmate, concéntrate en lo que sí te quieres concentrar. Es yoga. Yoga, hacer ejercicio, estar. Eh, Cuando estemos encerrados igual podemos hacer ejercicio. Estar en familia. Estar en familia querernos estar acompañados de la gente que queremos platicar, no, eh, encerrarnos no significa aislarnos de la sociedad para siempre durante seis meses, es estar en familia, es acompañarnos, es apapacharnos, es es que no no somos unos eh, ermitaños que nos vamos a meter en una cueva durante seis meses, somos seres humanos que necesitamos apapachamiento, claro. y cariño y, y amor que incluso todo esto podríamos verlo diferente, o sea que que como, que como sociedad nos podría unir más que esto. pues que hay, más... creo que el mejor ejemplo ana es eh, lo de las mujeres que acaba de pasar exactamente logramos un cambio en la mentalidad de los hombres aunque les costó un poco de trabajo este y hemos, <coughs> hemos logrado por ejemplo eso es un gran ejemplo yo toso y yo me hago consciente que con la mano izquierda no voy a volver a tomar nada. Y la voy a poner aquí o volteada y me voy a ir a lavar las manos. Uh -huh. Eso es la conciencia que hay que estar eh, platicando y entre nosotros, estar tranquilos y hacer lo que nos toca como sociedad, evitar eh, estar eh, tocando a las personas, saludar de beso, lavarnos las manos. Es importante eh, informarnos si tenemos algún tipo de enfermedad, si nos sentimos mal. Eh, primero pensar en todas las personas que hemos tenido contacto y si ya estamos seguras de que no hemos tenido un contacto con alguien de coronavirus, pues bueno, tener ahora sí la precaución del uso de cubrebocas y si no lo y si vemos que tener alguien Cerca de nosotros tuvo o tiene coronavirus, entonces es aislarnos y hablar inmediatamente al teléfono eh, que le están diciendo las autoridades. Uh -huh, un 800. Al 800, este, etcétera, etcétera. Sí. Ahorita lo vamos a decir, creo que 0044-667. Uh -huh. Y eh, eh, fuera de esto, hacernos partícipes de de más bien hacernos conscientes de no fomentar la histeria colectiva, uh -huh. de no fomentar el pánico, de no ir corriendo, porque si mi mamá sí, porque además hubiera eso ido hoy lo... a Cosco a correr y a pelearse con todas las señoras y decir... Dios, mi mamá ya fue y se peleó, y es que entonces, pues claramente que el esposo y todos los hijos ya están igual de histéricos que ella, y el esposo ya con sus amigos están igual. Entonces, cada quien y las señoras, y el chiste no es ese. No, no, y además, sobre todo, confiar en que nuestro sistema inmunológico está fuerte, que es lo que nos va a, salta, a salvar, y que mantenernos en homeostasis es estar en equilibrio, sí. tranquilos. Bien. Exactamente y no eh, no estar escuchando estas noticias alarmistas o estar leyendo todo el tiempo o solamente leer lo que a nosotros es lo que nosotros estamos seguros uh -huh. que es información fidedigna si nosotros ya creímos en un doctor entonces solamente vamos a escuchar a ese doctor no vamos a escuchar a Juanita que le llegó un video de que dice que el, el agua caliente Quita el virus. Ah, sí. Les suplico, por favor, que no crean eso. El agua caliente no quita el virus. No tiene absolutamente nada que ver. Es un mito. Eh, hay no hay gente... nada que lo quite hasta el momento. No, si sí, no sería una cura buenísima. Claro, Todos no pónganse a tomar a... sopa. Claro. Sí, que yo también escuché algo así. El tema de tomar... Eh, había escuchado que hacían recomendaciones de tomar vitamina C, zinc y ácido fólico. Por supuesto. Que están cer sí, es claro para que reforzar sí. el sistema inmune y también para esta... Eh, eh. Alargamiento telomérico, un ah. poco de efecto placebo. Lo que claro. ganaron, lo que demostraron estas mujeres es la parte científica del efecto placebo y, te, y lo explican: "if you really believe it, it's gonna happen. si realmente lo crees, va a pasar. si tú tienes un sistema inmunológico sí. tan fuerte que a ti no te va a dar coronavirus o no te va a dar una infección realmente fuerte, no te va a dar. hay que pensar que nosotros mandamos a nuestro cuerpo que nosotros al, a, alargamos nuestros telómeros y no al revés, no nos da coronavirus y entramos en pánico y, y ya nos llevó la tiznada, no, no va por ahí, es primero vamos a pensar, hay que ser conscientes, hay que ser ecuánimes, hay que, hay que ser, ser sensatos, responsables y, exacto. y maduros, sí, sí, porque sí. ve, veo que somos y vuelvo a lo mismo, somos una población, una ciudadanía que estamos acostumbrados al proteccionismo de gobierno, a que nos digan qué hacer y creo que sí es momento de ser este ejemplo de sociedad en la que ya no necesitamos que nos digan. O sea, seamos este los propios protagonistas de nuestra propia historia y tomemos este rol, ¿Sí? Como sí. ciudadanos. Sin ponerle atención allá, sin echarle allá. Tú ya sabes, ya pasamos por esto. Y si no, tenemos ayuda de los expertos. Vamos a estar, bueno, mantenernos informados. Les voy a pasar el teléfono que ya lo encontré por aquí. Que es eh, el 800 -00 44 800 Que tengo entendido que el día de ayer estuvieron haciendo diferentes pruebas y sonaba ocupado, 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 ocupado. Si no, está Twitter. Está Twitter. Escríbale, a, están contestando todos los twitters. Mm. Escríbale directamente al no Indre. Sabía. Sí, al at, bueno, arroba Indre, y ahí poner, y también al subsecretario de salud, Hugo López Gatel, y también a la secretaria de salud, y. Eh, ay, perdón. Ay, perdón. Salud. Ya vieron el ejemplo ya vieron cómo se estornuda y eh, están si no están contestando todas las llamadas o si no está y está muy ocupado manden Twitter ellos están realmente preocupados de verdad no eh, lo he visto por eh, tra intentar calmar a la ciudadanía pero Claramente no sí. lo están logrando, no, 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 sí. no lo han logrado. Estamos, no. este, yo veo una histeria colectiva y una necesidad y... brutal de información. Nadie le cree a nadie y en el momento que llega una nueva información dice, esa información está todavía mejor. Es la, mejor. Real. Es la sí. real, Incluso y... yo sí dime. No, no, nada más. Hay que confiar en un doctor. O sea, realmente la información no hay que estarla, eh, no hay que estar alimentando nuestro miedo. Hay todo lo contrario hay que alimentar nuestra seguridad y por para qué que... porque de eso depende que nos mantengamos en equilibrio, claro. no estresados y tus defensas estén en óptimas condiciones exactamente esto no quiere decir que o sea por supuesto compra latas de más, papel higiénico de más, pero no te acabes el súper no va a pasar nada, probablemente tengas que estar dos semanas, vayamos preparándonos. Claro. No, psicológicamente qué padre que tenemos esta oportunidad y seamos un referente de cómo es que la sociedad mexicana puede reaccionar diferente. Quiero reaccionar diferente ante un estímulo que me está causando pánico y no hacer lo mismo. Claro, y lo que me gustaría hacer un énfasis es que no significa que estamos dándole la vuelta al problema no. y haciendo caso omiso. Todo lo contrario, estamos en una fase en la que todavía no debemos estar eh, aislarnos de la sociedad y eh, lo veo, ¿no? Ahorita este... que estamos en este puente, la verdad es que sí he visto eh, las calles solas. Solas. ¿no? Y eh, no sé si realmente nadie salió ya se fue todo el mundo pero por lo menos eh, un, el colegio donde yo fui toda mi vida ahorita eh, ya cerraron las clases no ya cancelaron las clases hasta nuevo aviso que muy bien y creo y, que el tec de Monterrey también hizo exactamente lo mismo pues sí pero no o sea es por una cuestión de eh, como muy preventiva no. Actualmente hay que pensar en las medidas para que no nos dé lo que nos ha dicho el gobierno y, y de ahí no significa que este, se está haciendo caso omiso y que estamos esperando a que de repente sea una pandemia dentro el, de México para hacer algo. ¿no? Claro. Este, estamos viendo ahorita la, los comentarios y las preguntas que nos están mandando por eh, nuestra página de Facebook. Muy interesante el tema de hoy. Patricia Arteaga te manda saludos y felicitaciones, igual que Javier Camacho. Mati Rojas, ¿el Aderogil te ayuda a aumentar las defensas? Claro que sí. Ok. Sí. Muy Entonces hay que tomar Aderogil, o sea, como tomar estos cuidados como si estuviéramos en invierno de... Redoxón, Exactamente, son las mismas, con los mismos cuidados de la... Agua empresa. de limón, este... Muchos cítricos, mucho, mucho. lavado de manos, muchísima agua. Este, Frutas y verduras. Exactamente. Comer todo muy cocido. Todo muy cocido, porque no vaya a ser que nos enfermemos de alguna enfermedad gastrointestinal. Y, y bajan tus defensas. Bajan las defensas e imagine, y que nos dé coronavirus ahí, pues, pues no. Muy interesante lo de los telómeros, a meditar entonces. Más allá de meditar, es también a pensar cosas positivas positivas que en paz lo que dice le, le recomiendo a todos por favor que lean un libro que se llama la solución de los telómeros lo hicieron Ay, eh, ahorita que vamos a tener tiempo yo también lo voy a anotar <laughs> la lo, solución de los digo la qué sí la, la solución. solución de los telómeros Ajá. lo escribieron ellas las ganadoras del premio Nobel uh -huh. y eh, pues léalo ahora que vamos a tener mucho tiempo para intentar tranquilizarnos y para eh, aumentar y alargar los telómeros de nuestro sistema inmunológico. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Qué? Hay que ser. <laughs> es que... O sea, ahorita estamos esperando que llegue el la brote, la vacuna, pero que también brote en la Ciudad de México. Okay, sí y después o sea que nos o sea que de manera oficial tengamos cuarentena que muchas personas ya la ya la van a iniciar en sí. muchos estados ya se está iniciando y se van a iniciar a partir del próximo lunes o martes que regresan de vacaciones exactamente o sea realmente si eh, este esta cuarentena obligatoria que la gente lo está haciendo lo está asumiendo eh, pues realmente el gobierno todavía no lo dice que lo hagamos pero imaginen que seguimos lo que dice el gobierno. Eh, realmente deberíamos de empezar a resguardarnos aproximadamente en unas dos o tres semanas. Pero bueno, si lo quieren hacer desde ahorita, es Y tienen una la oportunidad de hacer home office suya. desde ya. 100%, si tienen esa responsabilidad social y tienen la oportunidad de hacer home office y tienen la posibilidad de no llevar a su hijo a la escuela porque van a hacer, eh, hay una, una modalidad de hacer por internet las clases que los colegios le están eh, llevando a cabo, pues qué mejor, ¿no? Sin embargo, eso fomenta. El, la histeria el pánico oye por otro lado el alcohol las bebidas alcohólicas te bajan las defensas pues, te las suben o te las ¿te sirve de algo no ah. te sirven de nada eh, pues ayuda a, a estar tranquilos a y, relajarte. <laughs> relajarte pero pues realmente no te ayudan ni suben ni bajan las defensas es, es no tienen mucho que ver eh, hablan de hay muchísimos mitos uh -huh. eh, del, Queremos hablar de los mitos y realidades. Para los en los niños que les da más fuerte. A los niños no les da más fuerte, de hecho, son la población que menos está en riesgo. Eh, normalmente empieza la eh, el riesgo desde los 30 años en adelante y la población que más de riesgo es aumenta a los 65 años. Lo que intento es que... O con algún padecimiento como cáncer, alguna enfermedad autoinmune diabetes, obesidad, sobrepeso e hipertensión. ok Enfermedades crónico degenerativas son las que han dicho que tienen, que les da, hay mayor riesgo de que les dé un la, si la no están bien tratados o cuidados. Exactamente, en descontrol. en descontrol. O exacto. que tengan las la, eh, las, las uh, el sistema inmunológico bajo. Ok. Eh, había, había visto que eh, orina de, de, de niño ayuda les suplico que no, no lo no hagan. Se tomen la orina la orina no, no es necesario no, tiene, no es necesario y no va a prevenir absolutamente nada no va a subir las defensas y mucho menos va a curar si es que tienen la el coronavirus eh, he escuchado también eh, que vayamos a lugares cálidos porque ahí no da vámonos todos a Cancún ahorita vámonos a Cancún no 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 eso no es cierto no mata el virus las altas temperaturas Irán por ejemplo que es eh, número actualmente es el número tres o sea está China después Italia y después Irán Irán está a treinta y cinco grados entonces no tiene absolutamente nada que ver no viajen en absoluto a lugares con calor, solamente por eso. Es importante, por ejemplo, lo de las fronteras eh, a Estados Unidos, ¿qué, qué, qué hacemos? Eh, Ahorita no es buen momento para viajar, aunque estén regalados los vuelos. Exactamente, no es buen momento para viajar y por lo menos hasta, esto es importante decirlo, eh, la vacuna, según la Organización Mundial de la Salud o la ONU, va a tardar entre 4 y 18 meses. Entonces están viendo en, en muchos lugares del mundo, están, si se fijan, no he tocado la mesa y sigo siendo muy consciente sí, de mi mano yo izquierda. Sí no qué? Pero... Eh, lo, lo, es que eso es lo que hay que hacer, hay que ser conscientes de dónde estamos. Entonces, si la vacuna va a tardar entre 4 y 18 meses, uh -huh. hay que ser conscientes de que eh, esto puede tardar un poco más en china ya va en están disminuyendo los casos empieza pero en el resto del mundo empieza a subir china el primer eh, caso fue en diciembre entonces se tardó cuatro meses o sea que es aproximadamente, lo, aproximadamente que podría... lo que podría ser si nosotros estamos empezando ahorita pues sumemos cuatro meses más teniendo un poco el mismo camino Okay, eh, hoy salió una nota muy interesante de una nanomolécula que puede frenar el coronavirus, Sí. que están justo experimentando en China y que en China les ha dado excelentes resultados y que justo este fue es de una mexicana. Sí, eh, he escuchado fue el de una también. mexicana. Sí, que que lo más triste fue esto de mmm, ella misma se expresaba como de pues sí cuando eres de un país o sea como no te no te pelan, pero si te vas al otro, sí. No eres predicador, no eres... No, no eres, este, nadie es... Predicador predica de en tierras. su propia tierra, algo así, exactamente. Sí, eh, eh, claro que sí, es un tema que suena dentro del gremio médico, este, que estamos muy emocionados de eso. No, eh, estamos acostumbrados los doctores a no andar pregonando cosas que todavía no son 100% ciertas. No queremos eh, ni esperanzar a los pacientes ni tampoco este pues decirles algo que no es y mentir. Entonces estamos viendo si realmente tiene algún tipo de eh, una solución efectiva para esto. Pero lo que sí es que créanme que todas las organizaciones mundiales, eh, o bueno sí de salud, ¿no? en cada la OPS que lo toca aquí, que es la Organización Panamericana de la Salud y eh, los diferentes puntos y secretarías y minist ministros y ministerios de salud del mundo se reúnen para ver cuáles son eh, había hace poco tiempo que también habían dicho de una vacuna israelí este otra en Estados Unidos Trump el día de hoy fue que decidió contundente. Eh, fue contundente con su decisión y me parece que es eh, es una estrategia diferente es sí que estrategia... digo que no hay, no hay este que que olvidar que pues ellos tienen elecciones en, en unos meses. Este estoy totalmente de acuerdo y yo creo que a pues Trump, no se paniquen. No se paniquen. Lo que le importa a Trump son las elecciones. Ganar. Es indudable. Que por el otro lado me daba mucha risa. Existía este rumor de, es que de verdad no existe el coronavirus. O sea, todo esto es un show mediático inventado para bajar el tema de los aranceles chinos, que ya no le consumamos a China. Y entonces, no, es que la verdad es el que es... poderío se vaya. O sea, un rollo así de, no, cuate. No, pues. Ojalá, ejemplo, pero... Hay, hay gente que me ha dicho que tú sabías, doctora, que el Lysol... Con esta nueva etiqueta del coronavirus salió en marzo de 1919 y se quedan callados como... Mm, ¿Ya sí, sabían sí, ya ellos? No, ellos no sabían. Esta cepa, lo que eh, ellos eh, trata, este, que no tratan, simplemente mata el virus en superficies, es eh, otra cepa no es covid-19, no tiene nada que ver con el covid-19. Claramente yo he visto gente que rocía a otras personas con Ay, el con el con el Isol, es denigrante, les suplico que no lo hagan y no van a o hacer sea, absolutamente perfume, nada. Me sí, no. Mejor es, Clorox, Clorox así limpian su casa, exactamente, todo. y laven no. su ropa frecuentemente y más si trabajan en algún lugar donde constantemente personas los están tocando. Este, por ejemplo, las que, los que trabajan en el metro, los que trabajan en el metrobús, los que trabajan en, en, en lugares en que hay mucha gente. Público. Algún servicio público, exactamente. Oye, las mascotas. Ha sido muy recurrente también esta pregunta. Muy interesante tema. Felicidades y gracias por la información. Abril te mando un beso, una yucateca consentida. ¿A Yucatán cómo le va a ir? El, el de gobernador Vila está tomando acciones. Muy buenas. Muy buenas. Sí, 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 sí sin duda. También eh, me parece. ¿Sí son ellos los del hospital inflable? No lo sé. ¿Tienen un hospital inflable? ¿Van por a favor, poner díganos. Un hospital inflable. Eh para el coronavirus específicamente me parece una gran medida me gusta muchísimo sé que eh, van el gobierno va a comprar eh, pruebas rápidas no como las que están haciendo me, que me impactó no sé si te refieras a las de las que están haciendo en Corea del Sur son esas qué bárbaro qué qué fregones son sí. qué tecnología o sea para evitar las conglomeraciones en los hospitales están haciendo las las Pruebas vía remota, a través de un iPad, no se tiene que tocar. Sí, me parece pero, que están sí. haciendo, van a hacer lo mismo. Y, y nuevamente yo les comento, yo no soy una ávida seguidora de este gobierno. O sea, bueno, sí soy seguidora, pero no, no da igual, ustedes me entendieron. Sí. Este, pero sé y me consta y lo vivo y, y me preguntan y... Y lo veo que el gobierno está haciendo verdaderamente todo lo posible para disminuir los casos. Al gobierno sí, no. y dejemos no le de culpar también. Sí, claro. De, y, y hay que no responsabilizar. Ni responsabilizar al ni culpar. Responsabilizar hacernos a nosotros. responsables nosotros de nuestra salud, de la salud de nuestra familia. ¿Qué pasa en estos casos de si eh, alguno de mis hijos eh, o mi esposo se enferma? Y estamos eh, viviendo en la misma casa. Coronavirus? Sí. Ok. Eh, pues primero hablar al teléfono que ya dio Ana Pat. Ajá. Y ahorita lo vamos es a Es el 800-0044-800. Así es. Y ese y ese teléfono, si contestan, van a contestar, les comentan y en ese momento tú ya eres tu... Bueno, y si no te contestas, con ya vimos que no. Twitter. También facebook y tampoco nos contestan tengo que hago si no contestan vamos a un privado perfecto en los hospitales privados en lo, las grandes todo el grupo ángeles el abc ese todos ellos tienen pruebas de pcr y todos están haciendo eh, pruebas ponernos la vacuna de la influenza ahorita bueno a ver funciona para que no te dé influenza digo no se vayan a asustar en muchos lugares ya se acabó justo por el tema de pánico pues sí pues es que ya no es, ya terminó la época de influenza, ya no, 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 o sea, ya no debería de dar influenza y la influenza y, y esta vacuna no va a, pues aunque suene mal, no los va a cuidar del coronavirus. Uh -huh. O sea, no tiene que ver, nada que ver, les va a ayudar para la influenza, ¿no? Va a generar y va a duplicar las, la respuesta inmunológica para la influenza y para la neumonía. Pero si me preguntan, ¿me la pongo? Sí, póntela para que no te dé influencia. Claro, o sea, todo lo que se pueda hacer <laughs> sí, para claro. reforzar las defensas. Si sí estamos frente a una situación compleja, eso es un hecho, pero ¿tú cómo estás dispuesto a aportar a tu país? O sea, para que el resultado de esto sea diferente. ¿Cómo vas a reaccionar? Por favor, este, doctora, danos tus cinco recomendaciones. Y con eso cerramos okay. este... Pues Opa, primero, con el ABC. Uno, lavada de manos frecuente y eh, gel del gel. 70%. 70%. Dos Las veces que sea necesario, no importa. Dos, eh, si estamos enfermos, no, ir a, no salir de la casa y si realmente tenemos que salir... Aunque sea una gripe. Aunque sea una gripe. Uh -huh. Eh, usar cubrebocas solamente las personas que estamos enfermas. Uh -huh. eh, tres, eh, estar elegir un eh, influencer. Eh, lo que ustedes decidan que ustedes confíen y no eh, no estar escuchando por todos lados eh, no hacer caso información. sí como a, a esta esto es muy importante sí. porque eso es lo que generó las fake news sí o sea justamente o sea, el exceso de información no hagan caso a las tonterías no saben que si no quieren no vean las mañaneras si así se van a sentir tranquilos enfóquense en lo que sí quieren tomemos responsabilidad como sociedad civil Exactamente. Una última pregunta que nos hace nuestro, nuestro auditorio. ¿Esta epidemia es más fuerte que la H1N1? En número de casos, sí. En mortalidad, no. ¿Por qué número de casos, sí? ¿Por qué no tenemos. Bueno, eh, es uh, nada más en, en mortalidad. La H1N1 tiene hasta 30% de mortalidad. Uh -huh. Aquí está hasta el 5%. Simplemente con eso ya se quita la importancia de uno y la velocidad de propagación es básicamente la misma, pero sí va a ser mayor. Va a ser mayor el número de casos infectados. O sea, va a ser el 80% de la población. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Muy fácil de contagiarse, contagiar. No, porque no tenemos las medidas de estar limpiando todo el tiempo y tampoco hay que... Bueno, es que de verdad que todo con moderación. No, no, no. Sí, Yo no conozco pero... gente que ahorita estamos este limpiando, tomando. ¿Qué, qué, sí, sí, o sea es que ahí es donde uno dice, ¿dónde dejamos nuestro criterio? O sea, en dónde, sí, no. en dónde está nuestro sentido común. Sí, pues, pues hay que usarlo. Sí, no, nuestra lógica, nuestro razonamiento, nuestra intuición, hay que usarlo. Son herramientas poderosísimas que tenemos. Y si tenemos alguna duda, Navar, preguntarle al doctor claro no preguntarle a alguien que creo que es muy inteligente no hacerle caso al meme ni a lo que diga lo que publicaron en Facebook que sí, conozco sí. a muchas mamás que basan su vida en lo que dice Facebook que sí, muchas no, veces grupos, son fake ¿no? news sí, y grupos son fake de hecho news grupos, si quieren seguir un grupo platícales de tu grupo que te sigan entren por favor a eh, Facebook hay una plataforma que tengo que se llama Connecting Patients ¿Cómo se escribe? Eh, connecting es C-O-N-N-E-C-T-I-N-G. Patients. Uh -huh. Patients en inglés. Que diga pacientes en inglés. Todo junto. Lo cual es una plataforma que está vinculada a otra plataforma que se llama Connecting Docs. Connecting Docs de doctores, docs. Eh, tengo, tenemos, estamos ahí, somos miembros, somos 5000 mil eh, profesionales de la salud, y lo que intentamos es continuamente estar brindando la información más fidedigna, más actualizada y seria sí. de, de la salud en general. Entonces ahí se pueden meter también en caso de alguna duda o que tenga síntoma alguien de la familia. Sí, connecting o... patients, yo estoy ahí para ayudarles, me preguntan a mí, y yo con los puedo co sociales? Cual, Fran, en Instagram es fram.vargasmg eh, es también arroba WumedicMX, que es una clínica que tengo en Polanco de salud integral. Tenemos eh, en Facebook, es soy Francisca Vargas, y eh, Connecting Patients y Connecting Docs y WumedicMX en Facebook. Pues muchas gracias por todo, muchas gracias por haber gracias venido. Gracias por la invitación, espero que le haya sido de ayuda. Y espero que esto nos deje algo muy bueno y sigamos siendo un referente, y cómo podemos ser un referente de reacción ante el mundo, y no hacerlo como estamos acostumbrados, sino hacerlo de manera diferente. ¿no? Totalmente. Somos mexicanos. Paz. Somos mexicanos, somos chingones, vamos a salir de esto. Exactamente. Vamos a estar bien. Muchas, Muchas gracias. gracias y nos vemos el próximo miércoles 9 de la noche en The White Table. No yeah. se olviden bye de seguirnos en nuestras redes sociales arroba MUTV por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Dailymotion o escuchar nuestro podcast a través de Spotify. Muchas gracias. gracias. Bye. Bye, bye. Ahí vamos a platicar con Edith.